¿Qué tal, chicos? Soy Herier, bienvenidos a lo que será un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Estuve mirando ayer algunos mods y me encontré con el que vamos a ver hoy, que se llama The Broken. Es un personaje que tiene diferentes secretos e incluso un final alternativo. Estuve mirando muchos más mods para traer esta semana que viene. Y la verdad que este me llamó bastante la atención. Tengo más ahí guardados, pero bueno, decidí este hoy, ¿vale? Que yo creo que os va a gustar. Eso, tiene un final alternativo, tiene varios secretos e incluso un final alternativo. Y me llama mucho la atención. Creo que os va a gustar bastante. Pero ¿sabéis qué os va a gustar más? Este canal. Si es así, ¿vale? Si te gusta el contenido de este canal, considera dejar un buen like y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Además, contamos con un servidor de Discord con más de 5.000 personas actualmente, donde serás más que bienvenido. Y si quieres apoyar aún más el canal, puedes hacerte miembro y conseguir así diferentes recompensas. O suscriptor en Twitch, donde hago directos casi todos los días. Todos los links están aquí abajo en la descripción. Así que nada, muchas gracias por verme y disfrutad del vídeo. ¿Qué pasa, chicos? Soy Herier, vamos a darle cañita. Tal como os mencionaba, vamos a probar un personaje llamado The Broken, que es bastante raro. Ya para empezar, tiene arriba a la izquierda un post-it en el que se ve el corazón, se ve Isaac, se ve Blue Baby y hay dos interrogantes más. No sé lo que son. No tiene versión Tainted, desgraciadamente. Supongo que quizá la ponga más adelante. Y empiezas con Limited Tears, o sea, la particularidad del personaje es que tiene lágrimas limitadas. Creo que en la habitación puedes tirar X número de lágrimas. Y tienes un objeto pocket llamado The Rock. No sé más del personaje. Vamos a probarlo, ¿vale? The Broken. El diseño está muy guay, ¿eh? Recuerda mucho a Forgotten, pero mejor. En fin, no puedo disparar. ¿Vale? Tenemos el Sharp Look. Compound Fracture. Creo que es Compound Fracture. Y tenemos un corazón roto, dos de hueso. Bueno, tres de hueso y uno podrido. Supongo que tengo que hacer así. Vale, he activado la roca, creo. Vale. ¿Cuántas lágrimas puedo tirar? Tiene 6 de daño, cuidado. Bueno, me he ido muy cerca. No sé cuántas lágrimas puedo tirar. No hay un contador que me lo especifique, O sea, yo he activado el pocket item. Ah, vale, vale, se está gastando explosivo. ¿Y cómo se regenera eso? Hombre, empezar con 6 de daño es la hostia, ¿no? Lo que pasa es que si tengo que medir las lágrimas que disparo... ¿Y qué pasa? ¿No salen corazones tampoco? Llave... En la tienda... O sea, tengo que... Guardar muchísimo, ¿no? Las lágrimas que utilizo. Vale, 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 vale. Explosivo creo que me puede salvar un poco el culo, ¿no? ¿Qué me ha dado? Ah, que hay un invisible aquí. No lo vi. Bueno, estamos testeando, estamos testeando. Cuando se me agote, ¿qué va a pasar? A ver. Vale, se me ha agotado. Ah, me hago daño con el Sharp Look y lo recargo. Ah. Pero no me deja disparar. Ahora sí. Te haces daño con el Sharp Look. Y lo recargas, tío. Lo que pasa es que he perdido demasiada vida, ¿no? El explosivo me va a carrilear, que alucinas. Hostia, lo que pasa es que veo que te puedes quedar un poco... Puedo tener vida, vale. Te puedes quedar muy... Softlock, ¿no? O sea, en el momento que te quedes sin vida para chupar, no puedes cargar glaucoma. Joder, qué malo. Vale. O sea, ¿puedo hacer así? No se ha recargado. No se me ha recargado, tío. Supongo que tiene que estar vacío del todo, ¿verdad? Hay que atacar muy despacito, ¿eh? ¡Con calma! Casi me... ¡Aléjate! Vale. Pero... Ah, que hay que activarlo dos veces. Vale. Dios, qué complicado.
¿Por qué la gente se empeña en hacer personajes tan complicados? Creo que puedo tirar 50 huesos, ¿eh? Me parece haber leído en la página del mod que eran 50 lágrimas. Y con Birthright puedes tirar 100. O sea, te dura muchísimo más, ¿vale? Estoy atrapado. Uf. ¿Ves? Por ejemplo, ahora que no tengo vida roja. Vale, me quito de la azul, ¿no? Vale. Hay que ir muy despacio, por lo que estoy viendo. La cara. ¡Eh! De este lado, la cabeza, así. Claro, es que el mod no está preparado para... El mod no está preparado para el POC. Pero el diseño del personaje mola un montón. The Broken. Lo que no debo gastar lágrimas en romper hogueras. Por lo que veo. ¿Puedo limpiar las otras habitaciones? Paso, ¿no? Bueno, puedo limpiarlas para conseguir un corazón, pero mejor voy a ir al boss. Uf, este boss es horrible para... Vale, este boss va a ser terrible. Glaucoma lo dejaba stun... bueno, atontado para siempre, ¿no? Ah, no. Ya me quedé sin esto. Está ahí, muy bien. ¿No me deja coger esto? Ah, sí. ¿Qué puede haber aquí? ¿Funcionará con algún... con Brimstone o algo de esto? Había una lista de objetos prohibidos. Objetos, digamos, una blacklist de ítems con los que el personaje no interactuaba bien. Entre ellos estaba Brimstone y Technology, Tech X y cosas así. Supongo que objetos de carga. Pero no sé muy bien por qué, cuál será la razón. Así que creo que mejor voy a skipear la sala del demonio. Voy a limpiar lo que queda arriba. A ver si consigo un hueso. Un hueso, un corazón. Y voy a hacer, o voy a intentar hacer una ruta hacia arriba. Porque tengo dos corazones rotos. Tenía uno, porque tengo dos. Ah, que también tengo que lidiar con corazones rotos. ¿Pero por qué? Ole. Lo de los corazones rotos, no lo sé. Vale, un corazón podrido me viene muy bien. Las mosquitas. Uy, va, vaya habitación. Aquí me como una hostia seguro. Uy. Puedo buscar la sala secreta. Voy muy despacito, acostumbrado como soy yo de disparar siempre. De estar disparando como un demente. Acostumbrado a eso. Se me hace complicado, ¿eh? Pero lo del corazón roto no lo entiendo muy bien. ¿Cuándo se me ha puesto? ¿En qué momento? Un Eternal de 6. Eso está muy bien, ¿eh? Vamos a dejar otra bomba. Un Eternal de 6. Esto es el que tiene The Lost, ¿no? Que puede cambiar el ítem o hacerlo desaparecer, ¿verdad? Me habría gustado poderme llevar... Bueno, aún puedo realmente. Puedo hacer así y llevarme... Me voy a llevar esto, doble trinket. No está mal. Y... me podría llevar la carta. Me habría gustado llevarme King Baby. Más para abajo. Venga, intentemos hacer una ruta hacia arriba. Que es lo que me marca el post-it. Me marcaba Isaac y Blue Baby, creo. Hay que atacar muy despacito. Hay que atacar muy despacito, tío. No puedes spamear.
Vale, a ver. Me hago daño. Lo cargo. Ok. Es un personaje para jugar muy calm, ¿no? Muy calm. Bueno, muy calmado. Bien, ese corazoncito me viene muy bien para cargar la roca. ¡Pum! ¡Bobos! ¿Vale? Vale, otro explosivo. Eso es. El explosivo es muy buen ítem con este tío, ¿no? Ay, mi madre, qué malo soy. Y sin embargo, estas alas con enemigos que invocan es una putada, porque gastas aún más huesos. Vale, explosivo. Uf. Con este personaje prima la calma. Pero calma absoluta, ¿eh? Esta sala es un poquito horrible. Vale, explosivo. Vale, hay un corazón aquí. Me viene bien. Vamos a por el boss de una puta vez. Por favor, no invoques. Venga ya. Marrow, corazón de hueso. Bien, estupendo. Uff, vale, estupendo. Y no ha habido sala del ángel, ¿en serio? ¡Shit! Bueno, pero el Marrow me viene genial, ¿no? Y eso que he perdido dos corazones de hueso antes. ¡Ay! Mucha gente, coño. ¡Ay! Dios, es que va muy lento el proyectil. Vale, eso es explosivo. Es un personaje para aprender a jugar calmado, ¿eh? Literal. Vale, puedo romper esto porque tengo muchos huesos allí. Muchos corazones, perdón. Ahí. Toma, tontito. Toma. Por eso se llama The Broken. Eso no está nada mal. ¡Oh! ¡El Beathray! ¡Qué suerte hemos tenido, ¿no? Vale, pero hay que comprarlo. Como sea, hay que comprar el Beathright como sea. Porque eso nos va a dar más cargas. Muchas más. Necesitamos dos corazones, por favor. Dos monedas. El Neko de bombas. Lo han puesto. Han puesto el Neko bombas. Puedo... ¿Me das un cofrecito con una? Bobo, eres un bobo. ¿Monedas? ¡Bien! Tenemos Beathright, gente. Habemos Beathright. Bien. Es que te da básicamente el doble de lágrimas, ¿eh? El Beathright. O sea, está cojonudo. Muere, muere, puerco. Pum, pum. Vale, algo así. Otro corazón de hueso. O sea, otro corazón roto. No entiendo. Glitter bombs. No. Uff, qué rico. Se me ha roto el disfraz. Se me ha roto el diseño del personaje. ¿Por qué voy ganando corazones rotos? No lo comprendo. Honestamente no lo comprendo. ¿Puede estar aquí la sala secreta? Me gustaría que estuviera aquí, la verdad.
Joder, me habría hecho muy feliz. Vale, compramos Birthright. More bones. Vale, ahora puedo, tengo el doble. Voy a leer, con vuestro permiso, lo de los corazones rotos, porque la verdad que me tiene un poquito desconcertado. ¿Por qué gano corazones rotos? ¿Me entendéis? Aquí está, The Broken, más un ending, pone. Vale, Broken. Cada 5 usos te da un corazón roto y te hace uno de daño. ¿Y este menú? Pero si he quitado lo de Mario, lo he desinstalado. Ay, mi madre, que se me queda el juego bugueado. Ay, mi madre, que se me ha quedado el juego bugueado con el menú este pocho. No te creo. Qué mierda. Vale, ¿cómo cojones nos pasamos esto, tíos? Porque los corazones rotos solo te los puedes quitar con confesionarios. Gracias, tipo. Vale, se muere. Pum, pim, pum, pim, pum, pim. ¿Esto qué es? Vale, no sé qué he ganado. El Experimental Peel, no sé qué me ha quitado, mejor dicho. Porque me ha dado, creo que rango. Que no es que sea lo mejor del universo, pero... Vale. Experimental Peel. Necesito suerte para sacar... Joder. Para sacar más... toma. Más explosivos. Ay, no me dispares, por favor. Ay. Vale, vamos a por el ángel de una vez. Bueno, el bosque, diga. ¡Ah! ¡Tus muertos pisados! Que no me vale de nada ya, todos esos corazones. Marbles me gusta bastante. Kids Drawing está muy bien. Y los corazones. Bueno, podemos hacer así un momento. Vale, cuenta como uno de Guppy, ¿eh? Acto de contrición. No está nada mal esto, ¿eh? Dejar un like a este vídeo y suscribirte a este canal. Ahí eso estaría mucho más OP. Además, tenemos un servidor de Discord con más de 5.000 amantes de los indies, donde serás más que bienvenido. Y si quieres apoyar aún más el canal, considera hacerte miembro y obtener muchas recompensas. O suscribirte en Twitch, donde hago directos casi todos los días. ¡Lol! Encontrarás toda la información y enlaces en la descripción. Algunas cosas del Mario este siguen en el juego, ¿eh? ¡Qué basura! Bueno, The Moon. Vale, por favor, un Mike Mushroom. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim. Rocas marcadas, no hay. Necesito vida, tío. Toda la vida este personaje, o sea, este personaje no puede tener corazones normales, ¿no?
Los corazones normales se convierten en hueso. Hombre, tiene sentido, ¿no? Por otro lado, tiene sentido. ¿Binky o algo así? Habría estado bien, ¿eh? Un Binky. Vale, más bombitas para poder buscar más Magic Mushrooms. Vale, se muere ya con el explosivo. Bien. Como juego, tío. Vale, esto es maravilloso. Un Tarot Cloth y uno de este. ¿Qué es esto? The Moon. The Moon con Tarot Cloth no funciona en absoluto, ¿verdad? Me encantaría poderme llevar la llave de mamá también. Me haría bastante feliz. Mierda. Toma. Socorro. No llegan. Yo creo que lo de los corazones rotos se lo podrían quitar, ¿vale? O sea, es una mecánica que no tiene razón de ser. Porque ya de por sí el personaje es difícil. O sea, mi opinión, habiendo llevado jugadas unos 20 minutos solo del personaje, creo que los corazones rotos no tienen razón de ser. O sea, ya el personaje de por sí es difícil, ¿vale? Pues juegas con la mecánica de que tienes las lágrimas contadas, de que tienes que hacerte daño para recargarlo. O sea, ya eso lo hace difícil. Lo de ponerte corazones rotos es simplemente un contrarreloj de la run. Porque igual llegará un momento en el que no tengas vida por los corazones rotos, y encima a la quinta vez también te hace daño. O sea, ya no solo te pone un corazón roto, sino que te hace daño, ¿sabéis? Entonces, yo creo que eso se lo deberían quitar totalmente. Ya el personaje tiene suficientes cosas para que sea difícil y para que sea un reto. No tiene sentido que le pongas los corazones rotos. Mi opinión, ¿vale? No sé qué pensáis vosotros, decídmelo en los comentarios. Comentádmelo en los comentarios, valga la redundancia. Qué mala suerte. Además va muy lento. Tiene 0,65 de velocidad. Hombre, es un hueso, ¿no? Es una osamenta en movimiento. Vale, podemos intentar coger eso. Tío, siempre me cuesta horrores sacar este cofre de aquí. Vale. No ha sido nada worth it. A ver aquí. Vale, me devuelven las bombas, muchas gracias. Me diréis, pero Geri, eres tu primera partida con el personaje y ya te estás quejando. No, es que, a ver, a mí, o sea, mis mods favoritos del juego son los personajes, ¿vale? Lo que más me gusta de Isaac, de los mods, son los mods de ítems y de personajes. Sobre todo los personajes que incluyen desbloqueos, ¿sabes? Y que tienen su versión Tainted y demás. Me encanta, ¿vale? Es lo que más me gusta. Entonces, la verdad que me encantaría poder aportar ideas para mejorarlos. No es quejarme por quejarme, es porque me encantaría que un personaje que está chulo, chulo, chulo. O sea, este personaje está muy guapo, ¿eh? Tiene un diseño muy guay. Me encantaría que fuese lo mejor posible, ¿sabes? Entonces, la verdad, a veces parece que me quejo, pero no es a malas, ¿sabéis? Es simplemente pues para que el personaje sea mejor. Un poco pocho, ¿no? Los dos cofres. Joder, podrían haber salido mejores. Uy, casi me da para la Mom's Key. A ver si puedo conseguirlo. Bueno, queda una habitación más. Y es eso, básicamente eso. O sea, yo quiero que el personaje sea lo mejor posible para que más gente lo juegue y para que lo mejoren y le pongan desbloqueos y cosas así, ¿sabes? Creo que no hay nada de malo en ello. Tengo una cosa, tremendo ítem, acto de contrición, tremendo ítem.
Experimento el pin. Vale, a ver qué me hace. Me ha quitado tier delay. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. No me ha dado absolutamente nada. Nos vamos, ¿no? No puedo llevar Momsky. Para mi desgracia no me voy a llevar Momsky. Me encanta Momsky. Porque no hay nada más. Ya he encontrado todas las salas, todo. Ay. Bueno, espérate. ¡Ay! ¡Una moneda, chavales! ¡Una moneda! Igual podría estar aquí la moneda, ¿eh? Podría haber estado aquí, ¿eh? Podría haber estado ahí. Vale, estamos llegando lejos. Depths 1. Puedo ver para siempre, está bastante guay. A ver, no hace falta que limpie esto, ¿verdad? Puedo coger y largarnos. Bien. Ole, disparando poquito a poco, ¿eh? Dentro de nada me pondrán otro... Joder, Herier. Tío. Ay, chavales, me cuesta a veces un montón esquivar la cosa más tonta, ¿eh? Bueno, a ver, esta habitación se las trae. Las cosas como son. Esa habitación llena de los pinchos y los otros disparándote triple shot. Ay. Vale. Sala secreta, ya la encontramos con The Moon, ¿no? Sí. Joder. Es que tampoco tengo velocidad de movimiento, ¿eh? Creo que a la siguiente me puedo morir. O sea, al siguiente hueso. O sea, al siguiente de rock. Me muero, ¿eh? Porque me pone un corazón roto y me hace uno de daño. Más el daño que me hace el propio Charpluk. Lo tengo un poco jodido, ¿no? Si no consigo vida. Joder, qué mala suerte, tío. Vale, descuento de Steam. Me muero, chicos. Hagamos una cosa para poder ver mejor el personaje. Give the body, ¿vale? No, what? No me lo ha dado. Ah, perdón, vale. Vale. Así vemos un poquito mejor al personaje. Tum, 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 tum. Trampillas. Aléjate. Me encanta el Neko. El Neko Bomberman. Qué lindo. Vale, thank you. Tesoro. Pff, ahí me va a hacer daño 100%. Yo os lo digo. Bueno, voy para allá igualmente. Aquí me pega esto. Pero bueno, me he comido los trinkets. Bueno, en fin. ¿Te imaginas poder? Moverme a una velocidad decente. Joder. Vaya habitación. Coño, volar. Pero pierdo el dado, ¿no? Bueno, porque es más importante, ¿qué es mejor? ¡Ay! Me acaban de puto reventar la cara. No pasa nada. Tu, 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 tu. Espérate, ¿puedo abrir esto?
Bien. Pum, pum, pim, pum, pum. Vale, volando es un poco más fácil. ¿Puedo entrar y salir rápido con la carga? A ver. Vale. ¡Ay! Joder, los huesos van lento de narices, ¿eh? Cómo me gusta la galleta, tío. Me parece un ítem de la hostia, ¿eh? Vaya objetos pochetes. Podría haber buscado el dado, utilizarlo aquí y tal, pero no veas el viaje que me tiene que pegar. Así que, ¿qué mata? ¿Por aquí abajo hay algo? Ole. Vale, se viene. Cuarto corazón roto. Ah, pues no. ¿Cuántos llevo? Creo que ya es suficiente para otro corazón roto, ¿eh? Bueno, nos vamos. ¡Ah! Es que es increíble. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, loco! Bueno, podría haber ido por arriba también, ¿no? Soy un poco imbécil. No pasa nada. Depths 2. Blind items. Me falta mucha velocidad de movimiento, ¿eh? Uf, el glaucoma me ha salvado el culo ahí. ¡Ay, Dios mío! Con el glaucoma el tío va a saltar random, ¿no? ¡Ay! Dios bendito, no le voy a dar nunca. No le voy a dar con el puto glaucoma, tío. Vale. Dios, qué complicado ha sido. Breakfast. Vale. Oh my god. Esto va a costar un poquito, ¿eh? Hombre, aquí puedo dedicarme a dodgear y se matan entre ellos con las bombas, ¿eh? Nada, aún no me ha puesto el roto todavía. Vale. Se las trae, ¿eh? El personaje. Qué estrés de personaje, tío. Porque se queda bloqueado ahí. Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo un montón, mucho. Estoy sufriendo demasiado. En exceso, diría yo. ¿Ahí no está la sala secreta?
¡Ay, socorro! ¡Ah, que estoy a medio corazón! Estoy a medio corazón. Vale. Me podía haber muerto ahí perfectamente. ¿Guppy? Bueno. Quiero morirme, quiero arrancarme la cabeza. Vale, muere. Bien. Ahí va. Vale, corazón de... Ya está, corazón roto. Y eso que tengo Birthright. Sin el Birthright lo veo bastante difícil, ¿eh? Esto que es Depths 2, ¿no? Voy a morir. Bueno, si me muero, me muero, gente. Ya está. Uf, medio corazón, gracias. Por Dios, ¿quieres morir? Me estoy estresando, ¿eh? Me estoy estresando un montón. Vale, dame esto, gracias. Hanged Man no me vale para nada, ¿no? Vale, ¿qué es esto? ¿Algo bueno? Botting a Bugs. Bien. Mystery Gift. Uy, mira, píldora Health Up. Qué rico. Podemos buscar la sala secreta. Utilizarlo allí. Igual un rock bottom o algo nos salva el culo, ¿eh? A ver. No sé si pueda estar aquí. Bien. Skeleton Key, 99 llaves, tío. ¿Te lo puedes creer? Digo, igual no sale un Megamush o sale un rock bottom. Mis muertos. Stopwatch. El stopwatch es muy god. Vida hacia arriba. Ah, espérate, ¿qué he hecho? Vale, hemos levantado la situación, Y aquí un Magic Mushroom. Depresión, depresión es lo que tengo yo ahora. Eso es lo que siento yo ahora. Hombre, a ver, en defensa del personaje diré que hemos tenido mala suerte con los ítems, Yo creo que hemos tenido mala suerte con los ítems. Lo mejor que tengo, a ver, Birthright y Contrición y la galleta están de puta madre. Pero si hubiésemos tenido un poquito más de suerte, habríamos conseguido daño, alguna sinergia, algo. ¿Qué me ha dado? Ah, que había un tonto aquí moviéndose y ni lo vi. No lo vi, chicos, perdón. Pido disculpas. Tun, tin, tun, tu. Vaya paliza, ¿no? Duplica mi dinero. Con uno. Con uno. Vale, hacemos así. Bien. Vale, yo creo que me lo puedo pasar, Con un poquito de suerte. Ahora me sale un pacto de ángel. Me dan God Heart o me dan Sacred Heart. Prefería God Heart.
Creo que nos lo podemos pasar, ¿eh? Sala secreta. ¿Puede ser? Negativo. Mitad de vida, ¿eh? ¡Venga ya! ¡Venga ya! Hostia, ¿cuál era el...? ¿Este era la Polaroid? Vale, bien. ¿Godhead? Bueno. No está mal, ¿eh? ¡No está nada mal esto, ¿eh? Aquí no puedo ver lo que hay. No está nada mal ese Trisagion. Puede que nos haya salvado el culo, ¿eh? Hombre, a ver, hemos hecho un poquito de trampa antes con The Body. Pero Trisagion con velocidad de ataque negativa, o sea, con shot speed negativo, es Dios. Bueno, tampoco es Dios, pero está muy bien. Buah, le llena de explosivos, ¿habéis visto? Ah, no tengo bombas. Joder, voy lentísimo, tío. Voy 1,15 por el pony, ¿no? Trisagion puede que nos haya salvado el culo. Y me hace ciertamente feliz. Joder, es que como le hace muchos tics, le aplica el explosivo más veces, ¿no? Por lo que veo. Muy raro. The Tower. Vale, podemos entrar aquí. Gracias, te quiero muchísimo. Realmente el Two of Diamonds ya no nos hace falta, ¿no? Vale, ¿cómo hago yo contigo? Pero es que encima el Trisagion creo que hace efecto con el explosivo y se le queda pegado el Trisagion haciendo así y le hace daño. Bastante, además. Bien. No estoy limpiando todo el piso, ¿eh? Es que estoy buscando la salida, pero... XD. ¡Ole! Ni encriptado, ¿eh? Escriptado, mejor dicho, no encriptado. Te lo puedes meter por el culo. Joder, qué mala suerte, tío. Hombre, puedo multiplicar el dinero por si hay un Vegar. O sea, puedo esperar un poco. Por favor, socorro. Gracias. ¿Dónde está el boss? Oye, una bomba estaría guapo, ¿no? Bombitas y tal. Qué bueno es Trisagion con shot speed negativo, te lo juro, ¿eh? Me parece la hostia. ¿Qué me ha dado? Ah. Ok. ¡Grande Trisagion! Speedball, bueno. Yes. No tengo bomba para poder abrir Mega Satán. Ah,
No tengo bombas para Mega Satán. Me va a faltar una llave. Bien. Caja de Pandora. Estamos en Útero 2. Aquí es la Biblia. ¡Ah! ¡Qué putada! No me la puedo llevar. No me la puedo llevar. En Catedral te da un ítem de ángel, un corazón eterno. Y creo que ya. Me la puedo llevar y sacrificar el pony, ¿eh? A ver, me duele mucho sacrificar el pony porque volar es Dios. Pero quizá... quizá me den, yo qué sé, la paloma o... o redención. ¿Redención era el brimstone blanco? Un momento, hay una carta ahí. Justice, qué rico. ¡Madre! Vale, ¿hemos triunfado? Ni un puto ítem, loco. No hemos triunfado nada. Bueno, la left hand. Left hand creo que no, ¿eh? Convertir todos los cofres en rojos. Hombre, a ver, tengo Guppy. Tengo Guppy, quizá rente, ¿no? Ay, podría haber tirado Two of Diamonds después de esto, ¿no? Soy imbécil. Buena serie. ¡Ole! Vale, boss rápido, lo hemos encontrado rápido. Qué gusto. Ole. No hay llave para Mega Satán. A Hash no voy a ir ni borracho, déjame decirte. A Hash no voy a ir, pero ni fumando porros. Vamos a ir a Catedral. Y... Duality, tío. Duality, loco. Lamentable. Para eso he sacrificado a mi pony. Sigo disparando. Puedo disparar, ¿eh? Se quedan flotando las lágrimas, perdón. Expecta. Se quedan las lágrimas flotando, tío. Vaya por Dios, me van a puto reventar. Ya basta, ¿no? Gracias. Ah, pero no hacen daño esas lágrimas. ¿Qué es esto? Neco de dinero. Vamos, chiquitín. Muy bien, bien. No puedo, no puedo. ¿Qué es esta fumada, loco? Me largo de ahí. ¿Qué es eso? ¿Pero quién ha diseñado eso? ¡Que le despidan! ¿Ves? Con el pony no me habría pasado eso. ¿Por la derecha? Por favor, que sea por aquí. Eo Santuario.
escucha como muy lento, ¿no? La música. Expecto. Bien, el boss rápido, así me gusta, joder. Buena, Herier. ¡Ay! El diseño de Isaac era diferente, ¿habéis visto? Lo único que lo he quitado rápido por la costumbre, pero era diferente. Se me ha recargado solo, The Rock. El diseño de Isaac, del boss, era distinto, tío. Lo único que lo he quitado rápido por la costumbre de siempre. Me he comido la Death Hand, tío. Bueno, mira qué bueno. Esto es Dios. Vale. Hemos ganado 9 y pico de daño. ¿Por qué disparo así? Ah, claro. Que no lo tenía activo. Forever alone. ¡Woohoo! ¡Qué palizas! Vale. Vale, no voy a quitar la pantalla esta, ¿vale? A ver cómo es, ¿es distinto? ¡Qué chulo! Pero no caigo ahora porque mod es. Reventadito, bebé. No tengo llave para Mega Satán. A ver si podemos encontrar la... Bueno, podemos abrirlo igualmente, ¿eh? O sea, podemos aquí forzar con la consola y que nos den por culo. Podemos hacer así. Ya está. Ya hemos hecho trampa antes, la hacemos entera. Es más que nada para ver lo que ofrece el personaje, ¿sabéis? Venga ya, tío, qué rabia cuando ocurre eso. Ay. Cuidado. Tengo un montón de corazones rotos. Bueno, 5 ya. Bueno, que son muchísimos. Joder. ¡Eh! ¡Dead Cat! ¡Segundo Guppy, eh! ¡Tercer Guppy! ¡Uy! Me llega a salir Guppy. ¿Me lo pongo por consola? Nah. Mira, cuesta dinero. Vale. Por el trinket. Morite, pelotudo. Ole. Me mola mucho Marbles, tío. Lo de irte comiendo trinkets me parece la hostia. Porque si es una run en la que te salen muchos trinkets, te los vas comiendo todos. Me parece la hostia, tío. ¡Yuhu! Chiquitín. Dame algo, dame un breakfast. Bueno. Otro trinket, vida hacia arriba, es como un breakfast, así que, vale. ¿Esto qué es? Tier meat.
The Hermit no vale, ¿no? Tus muertos. Putos corazones asustadizos. Vale. ¿Qué me ha dado? Jope. Maimus Run. Yes. Lamentable. ¡Oh! Cofre gordo. Perfume, qué maravilla. Yes, mother. Lo que pego, ¿no? Pa, pa, pa. Lo que pego, tú. Tremenda locura. Vámonos a la tienda. Vale, ¿dónde está? Un momento, vamos a consumir esto. Vale. Mega Satán. Y si sale The Void, vamos a The Void también. ¡Ey! Mi persona se mueve al revés. Ah, no. Estaba con los dedos mal colocados en el teclado. Joder, no lo vi, tío. Es que no veo algunos ataques, ¿eh? Te prometo que algunos ataques no los veo, tío. Venga a tu casa, tonto. ¡Muere, tonto! ¡Qué pesado, tío! ¿Me muero? Uf, no tengo vida ya, ¿eh? ¿Un corazón? No. Uf, un corazoncito me vendría ahora bien, ¿eh? No veo. No veo, Dios. Vamos a ponernos esto para no morir. Y así vemos el final. Por si vemos el final bueno. Me da igual, me da igual, me da igual. Tanqueo, tanqueo como un pro. Lo he quitado. Pero creo que no. Creo que habría que hacer más cosas, ¿no? Para poder sacar el final. No, ese no era el final. Ese era un final convencional. De cuando Isaac está en el DS y se muere. Pero... ¿qué hay que hacer para poder sacar el final bueno, tíos? O el final del personaje. La, 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 la. Corazón. Isaac, Blue Baby.
y dos interrogantes. Igual hay que matar a The Beast o a Mother. Voy a esperar unos días y miraré en el Discord, en el canal de... Joder, en el Steam Workshop de este personaje. A ver qué comenta la gente, a ver cómo se saca el final, ¿vale? Y traemos otro episodio viéndolo y poco más. Espero que os haya gustado el episodio, un poco caótico. Me he estresado un montón. Hemos hecho trampillas, pero no pasa nada. Y poco más. Nos vemos, chao.